Somos la voz de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Más rezaré, de rodillas me pondré. Puede ser que una vez más Él me perdone. Le diré que lucho en vano, que pequé pues soy humano. Puede ser que una vez más Él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo, me perdone el Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo, me perdone el Dios amigo. Ten piedad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga proclamando la buena nueva, por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo, por la paz en Jerusalén, en todo Israel, así como en toda Tierra Santa y en Venezuela, por todas las intenciones que colocamos en el corazón de San José, por la salud de Sandra Carolina Pérez Medina, Juan Vicente Pérez, y por la salud del señor Alfonso. En acción de gracias por un año más de vida de Ali Méndez, productor del programa Fiesta en el Cielo, para que el Señor le bendiga, mantenga siempre en su corazón, en gratitud al Señor por el don de la vida. Por un año más de vida de Jolín Traspalacio, servidora de la Casa de Oración y Radio Natividad, para que el Señor les acompañe en todo momento, mantengan siempre en su corazón, en gratitud a Dios por el don de la vida. Oremos al Señor en acción de gracias también a San Heliodoro, al Ángel de la Guarda, a María Santísima y al Padre Celestial, Santa Rita de Casia, por los santos, al Padre Celestial, en acción de gracias a las benditas ánimas y a San José y a San Benito. Oramos al Señor por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, por el eterno descanso de Monseñor Roberto Arellano, Monseñor Raúl Méndez Moncada, el Padre Stephen Harney, Fray Néstor Rivera, Luis Eduardo Ramírez Araque, a sus 7 años, Ana Rita Pérez, Alejandra Pérez, Casilda Pérez, Miriam, Gregorio Pérez, Luis Pérez, Miguel Ramírez, Alirio Vivas, Milton Parra, Adela Méndez. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad.
Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a celebrar los misterios de la pasión del Señor con tal fe y arrepentimiento que podamos merecer tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. Escúcheme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba en manos del Señor y mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, en poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Y te convertiré en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú, que eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves, y pues eres mi auxilio y mi defensa, líbrame, Señor, de los malvados. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño, y seguir alabándote es mi orgullo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿Con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, dice Jesús, conmovido profundamente cuando está allí a la mesa con sus discípulos. Y dice la palabra de Dios que estaba conmovido profundamente y declara a ellos: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Y si nosotros podemos contemplar, apreciados hermanos, esta escena, contemplar a Jesús, que precisamente se conmueve profundamente ante la traición de uno de sus discípulos, de uno de ellos, y además declara: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Es la conmoción que siente el Señor también cuando nosotros entregamos a Jesús, cuando nosotros, con nuestra forma de obrar, cuando nos dejamos llevar por el pecado, pues también estamos entregando al Señor. El Señor se conmueve profundamente. Es el acto de misericordia del Señor que nos mira a nosotros y sabiendo Él que le podemos entregar. Pero también la actitud de los discípulos, apreciados hermanos, que nos tienen que llevar a nosotros a reflexionar, porque la actitud de los discípulos es también nuestra actitud a veces ante estas situaciones. Dicen los discípulos que se miraban perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaban. Es a veces también esa actitud de nosotros mirarnos entre nosotros, porque a veces es muy fácil mirarnos entre nosotros y condenar a las demás personas. Es muy fácil saber, conocer que una persona pues nos lleva una vida coherente con el Evangelio. A veces somos nosotros quienes rápidamente miramos en nuestro entorno y no somos capaces de mirar internamente que nosotros también somos capaces de traicionar a Jesús. Y que a veces nosotros mismos, con nuestra forma de obrar, nuestra forma de actuar, traicionamos interiormente a Jesús, porque vemos a los demás y pensamos que son los demás que van a traicionar a Jesús, que son los demás, pero no reflexionamos que nosotros mismos, con nuestros pecados, con nuestras miserias, con nuestras limitaciones, terminamos también entregando al Señor. Por eso esa actitud también de los discípulos, que incluso están allí: ¿quién será? ¿Quién va a ser? Se preguntan ellos, siempre miran en su entorno para ver quién es.
Tanto así la insistencia de Pedro, que aparece en el Evangelio: Señor, ¿a dónde vas? Y él le dice: a donde yo voy no me puedes seguir por ahora, me seguirás más tarde. Y Pedro le replicó: Señor, ¿por qué no puedes seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Y a veces nosotros, apreciados hermanos, en algunos momentos de nuestro encuentro con Jesús, pues pareciera que sí salimos tan animados, que salimos con ese propósito de Pedro: yo daré incluso mi vida por ti. Esa actitud de Pedro que está allí. También nosotros, pues cuando vivimos en la gracia de Dios, tenemos esos propósitos: yo daré mi vida incluso por ti. Y dice el Señor: con que darás tú tu vida por mí, yo te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado tres veces. Aquel que tenía ese entusiasmo, esa emoción de decirle: Señor, yo te seguiré donde quiera que vaya, daré incluso mi vida por ti, dice el Señor, yo te aseguro que no cantaré el gallo antes de que me hayas negado tres veces. A veces nosotros, apreciados hermanos, podemos recurrir en esas tentaciones, en juzgar a los demás, aquellos que han cometido una falta, una debilidad, aquellos que simplemente le estamos mirando y le estamos juzgando, saber que pues nosotros también somos débiles, que nosotros también, pues si nos mantenemos en la presencia de Dios, es porque el Señor lo ha permitido, es porque el Señor nos sostiene con su gracia. Por eso tenemos que nosotros perseverar en nuestra vida espiritual constantemente, pedirle al Señor la gracia de que Él nos sostenga, de que Él nos ayude, de que Él nos ayude a mantenernos siempre en la gracia y en el amor de Dios, confiar más en el Señor, confiar en su divina misericordia, confiar completamente de que Él es el que nos lleva en sus manos, que si nosotros logramos perseverar en nuestra vocación, de que si el Señor nos ha levantado de alguna caída, de que si el Señor es el que viene a nuestro encuentro, de que pueda permitir el Señor que nosotros podamos reposar también en su pecho, en ese amor concreto, como también lo dice el Evangelio. Por esto, nosotros, apreciados hermanos, ante la actitud de los demás, siempre una actitud de misericordia. Saber que nuestros hermanos que se encuentran en alguna situación difícil, o nosotros mismos en nuestra vida, pues no estamos exentos de estas situaciones, sino es el Señor el que permite que nosotros podamos perseverar en la gracia de Dios constantemente. Por eso tenemos que confiar en Jesús completamente, confiar en Él, no en nuestras propias fuerzas, porque si nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas, es lo que dice Pedro: daré yo mi vida por ti, creyéndose allí un poco quizás de decir que era capaz. A lo mejor si Pedro hubiese transformado allí la frase: Señor, si tú me das la gracia, Señor, si tú me ayudas, Señor, si tú me permites que yo sí, que yo pueda seguirte ahora en este momento y seguirte más tarde, si tú lo permites, yo daré mi vida por ti. Eso lo va a hacer, pero más adelante, cuando podrá reconocer el misterio de la resurrección y de la gracia del Espíritu Santo, que nos ayuda a nosotros a confiar en Dios, pero con sus propias fuerzas, no con nuestras propias fuerzas, porque si no podemos caer nosotros en esa actitud: yo daré mi vida por ti, esa confianza excesiva en nosotros mismos. Y por eso Jesús le dice: con que darás tu vida por mí, yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. No es que Jesús haya negado, Pedro haya negado a Jesús porque Jesús se lo dice en el Evangelio, al contrario, porque Jesús, porque Pedro le iba a negar, por eso Jesús se lo anticipa en el Evangelio. ¿Cuántas veces nosotros, apreciados hermanos, mantener nuestra confianza en Jesús? Nos pasa en nuestra vida espiritual que mantenemos algún vicio, que mantenemos alguna limitación, y pues colocamos ese propósito y volvemos a mantenernos allí en esa situación. Pues hay que reflexionar en quién estamos colocando esa confianza: en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, en yo mismo, como dice, yo mismo que daré mi vida, o quizás tengamos que nosotros confiar más en el Señor, colocar esa confianza completamente en el Señor, porque las veces que nosotros pues hemos caído, que hemos abandonado al Señor, que le hemos negado, es porque nos hemos dejado llevar por nuestro propio egoísmo, por nuestras propias fuerzas. Al contrario, tenemos que nosotros confiar más en el Señor, completamente en el que sea Él, que con su gracia nos ayuda a nosotros perseverar. Y si en este día, apreciados hermanos, nosotros logramos mantenernos en la gracia de Dios, hemos mantenido la jornada en su presencia, hemos honrado su nombre, hemos hecho las cosas que teníamos que hacer cumpliendo nuestros deberes cotidianos, pues cuando llega al final de la jornada tendríamos que decir: gracias, Señor,
porque en ti he podido lograr estas cosas. Pero a veces nosotros simplemente, uy, yo sí logro esto, mire, yo sí como rezo, yo sí me coloco estos propósitos y los hago, y a veces terminamos nosotros en creando ahí una vanagloria espiritual, simplemente colocando las fuerzas en nuestras vidas cotidianas, nuestras fuerzas humanas. Por eso nosotros saber y ser conscientes de que aquello que nosotros logramos espiritualmente lo hacemos por la gracia del Señor, porque Él. Y sobre todo, apreciados hermanos, nuestra mirada tiene que estar siempre en la cruz del Señor. Siempre en la cruz. Este tiempo de Semana Santa tiene que estar la mirada puesta en la cruz del Señor, que está dando su vida por cada uno de nosotros. Cuando nosotros sintamos allí aquella tentación de traicionarle, aquella tentación de negarle, nuestra mirada tiene que estar fija allí, en que el Señor ha dado la vida, está dando la vida por cada uno de nosotros, y que nosotros tenemos que dejarnos abrazar con esos brazos tiernos que están allí en la cruz, están extendidos para darnos la redención a cada uno de nosotros, pero sobre todo, apreciados hermanos, con la conciencia de que nos estamos preparando para vivir ese encuentro de la resurrección del Señor, del encuentro de que Él nos abraza con su resurrección. Aquí están mis manos redimidas, aquellas manos que han sido clavadas en la cruz en ese momento de la resurrección. Él las va a mostrar luego a sus discípulos. El sepulcro va a estar vacío, pero no pretendamos nosotros llegar a la resurrección del Señor sin antes acompañarle por el misterio de su pasión, de su entrega, de su muerte en la cruz. Por eso, para nosotros vivir ese encuentro con el Señor en la Pascua, en la resurrección del Señor, acompañarle en la cruz, acompañarle allí en ese dolor, sufrir por nuestros pecados, por las veces que le hemos negado, sufrir por cuántas veces le estamos traicionando al Señor en la jornada, en nuestra propia vida, sufrir también con el Señor porque le seguimos negando en nuestra vida, porque le negamos tantas veces en la jornada, porque a veces decimos como Pedro: Señor, yo daré mi vida por ti, y no ha cantado el gallo cuando ya nosotros le hemos negado tres o cuantas veces. Pedro le ha negado tres veces. Nosotros, apreciados hermanos, a veces hasta en una jornada le negamos una, dos. ¿Cuántas veces terminamos nosotros negando al Señor? Le negamos cuando no reconocemos su presencia. Le negamos cuando en toda la jornada no le reconocemos durante el día. Le negamos cuando recibimos el pan de cada día, los alimentos, y no hacemos la bendición y la acción de gracias. Le negamos cuando nos olvidamos completamente de Él. Por eso, este tiempo de Semana Santa tiene que ser tiempo de encuentro con Jesús, de abrazar, de reconocerle nuestra vida. Y Señor, si tú me das la gracia, daré mi vida por ti. Prefiero morir antes que pecar. Es la frase que han tenido siempre los santos. Señor, pero con tu gracia, dame esa gracia de mantenerme siempre en tu presencia, acompañado y guiado por nuestra Madre María Santísima, que nos bendice y nos acompaña. Amén. Amén. Elevemos nuestras súplicas al Señor por nosotros y por la Iglesia. Por la Iglesia, para que siga anunciando la palabra de Dios a todos los pueblos, roguemos al Señor. Por el Papa Francisco, por nuestros obispos Mario del Valle y Juan Alberto, por todos los sacerdotes, para que sean auténticos maestros de fe en la enseñanza y puedan ellos seguir perseverando en el anuncio del reino de los cielos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las autoridades civiles, para que trabajen siempre por el bien común, respetando siempre el bien de los ciudadanos y renuncien a aquellos egoísmos personales que se pueden ellos mantener, al contrario, que puedan seguir trabajando y puedan trabajar por el bien de todos los ciudadanos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Encomendamos al Señor la salud de todos los enfermos, para que el Señor les conceda el alivio, el consuelo. También encomendamos a aquellos que se encuentran solos, los ancianos, para que el Señor les conceda la cercanía de vivir siempre en la presencia de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, para que puedan contemplar cara a cara a su Redentor, roguemos al Señor. Por todos nosotros, apreciados hermanos, y por quienes se unen a nosotros a través de Radio Natividad a esta oración, para que podamos mantener la confianza completa en el Señor, para que podamos poner en Él nuestra esperanza, para que Él pueda seguir obrando en nuestra vida, en el cual nosotros confiamos más en Él y podamos seguir perseverando en nuestra lucha constante de mantenernos en su presencia, roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, estas súplicas que te presentamos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
quiero, Señor, en mi vida ofrecer como ofrenda de amor y sacrificio. Quiero, Señor, en mi vida a ti levantar como ofrenda viva ante tu altar, pues para adorar fue que yo nací, hace mí tu querer, tu querer, haz lo que está en tu corazón y que cada día yo pueda más y más estar a tu lado, estar a tu lado, estar a tu lado, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, con bondad este pan y este vino que te presentamos y concede a cuantos quieres hacernos partícipes del cuerpo y de la sangre de tu Hijo llegar a poseerlo plenamente en tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque se acercan ya los días santos de la pasión salvadora y la gloriosa resurrección de Jesucristo nuestro Señor, en los que celebramos su triunfo sobre la soberbia del demonio y recordamos el misterio de nuestra redención. Por eso con los ángeles te cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo, hosana. Hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor,
el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario del Valle, su auxiliar Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, el beato José Gregorio Hernández, San Isidro Labrador y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con el Espíritu. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Pecado del mundo, danos.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras aquí, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien lo que has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Vi a la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo. Oh, nadie te ama. Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús.
Respóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame a ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Oremos. Por medio de este sacramento que ya desde ahora nos comunica tu fuerza, concédenos, Padre misericordioso, participar de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y recordemos el Santo Via Crucis que se va a tener a partir de las 2 de la tarde. Se va a iniciar en el arco del inicio de la Quinta Avenida. Iremos todos en procesión hasta la Iglesia Catedral, donde tendremos allá la culminación del Santo Via Cruz y de la ciudad. Están todos cordialmente invitados, podamos como Iglesia participar en la oración acompañando al Señor en las diversas estaciones. Pidamos pues a la Virgen María que nos acompañe, que interceda por nosotros y que nos bendiga, y le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Madre, sosténme en la tristeza y dolor. Como estuviste junto a tu Hijo en la cruz y en el silencio hiciste tu vida una oración, y toda injusticia se transformó en amor. Te pido que me sostengas en los momentos de tempestad. Te pido que me recibas como a tu Hijo. Sosténme. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.